Hola, hola, bienvenidos una vez más. El día de hoy vamos a preparar el pastelito más fácil del mundo. Vamos a empezar con los ingredientes. Y por aquí ya tengo el platito donde vamos a estar armando este delicioso pastelito con la ayuda de estas amigas. Miren, estas galletas son de arrocito inflado y prensado nada más. Esas son deliciosas, no tienen nada, estas son simples, no tienen azúcar, no tienen nada, así que son ideales para cualquier preparación, sea dulce o salada. Vamos a utilizar también café, más o menos media taza o un poquito menos, la verdad, pero importante que esté a temperatura ambiente o frío. También voy a estar utilizando 3 cucharadas de yogur griego. Este me gusta porque este es bien espesito. Puede ser cualquier otro yogur, pero les digo que este queda bien porque es bien espesito. Y si no, también pueden utilizar crema batida, heavy cream, heavy whipping cream. Esa la pueden utilizar. También queda muy delicioso. Por aquí tengo esta cremita. Yo le voy a poner nada más una cucharada solo para aportarle un poquito más de cremosidad a este yogur. Pero esto es opcional, pero sí le queda muy bien. Queda muy rico este yogur preparado de esta manera y lo vamos a endulzar al gusto. Ustedes pueden utilizar azúcar normal o algún sustituto de azúcar que ustedes utilicen. Yo en este caso le puse un sobrecito de stevia. Ustedes lo van a probar y si les gusta así como está de dulce, pues así lo dejan, y si no, le agregan un poquito más. Lo vamos a mezclar muy bien y ahora está listo. Vamos a empezar a armar este delicioso postrecito. Vamos a sumergir las galletitas en café con mucho cuidado porque se desbaratan, ya ven, se los digo, se desbaratan fácilmente, pero ahorita la vamos a componer. Pero pues sí, se desbaratan fácilmente, así que hay que tener mucho cuidado para sumergir las galletas. Luego le vamos a poner una capita también de yogur. Vean, esto queda realmente delicioso, les estoy hablando, ya se me hace agua la boca porque queda bien rico, un postrecito bastante saludable para los días en los que nos llega el antojo. Miren, ahí lo vamos a ir armando. Y bueno, si ustedes quieren ponerle fruta en medio también se vale. Pueden poner un poquito de frutos del bosque, que son los que menos azúcar tienen, o la fruta de su preferencia. Por aquí le voy a poner otra capita de yogur. Lo dejamos así y la última capita que ya la vamos a ir poniendo. Van a ver cómo queda esto terminado, muy rico. Y me di cuenta que con sumergir una vez las galletitas, pues queda mucho mejor que la primera. La sumergí como 3 veces o 4, no sé. Y por eso tal vez se desbarató, pero vean, esta otra pues ya no se desbarató tanto. Pero ahora sí vamos a terminar poniéndole otra capita de yogur. Lo último que tenemos por acá de yogur lo vamos a regar muy bien para que quede cubierta toda la galletita. Como huele, huele riquísimo por el café y el yogur. Le queda perfecto, la verdad, le queda perfecto a esta preparación. Ya estoy desbaratando otra vez la galleta. Que no se desbarate hasta que haga la presentación aquí con ustedes. Y bueno, pues aquí ya estaría terminado, pero pues le vamos a agregar algo más por aquí. Tengo una tabletita de chocolate oscuro por aquí. La voy a rayar encima de este pastelito, este postre tan rico. Miren, amigos, y se prepara en menos de 5 minutos. Se tarda uno más porque está grabando el video, pero la verdad, en menos de 5 minutos está listo esto. Si le sobró un poquito de café de la mañana, a veces preparamos de más y si queda un poquito, pues ahí tenemos para preparar este delicioso postrecito. Miren qué rico, cómo le queda de bien esta lluvia de chocolate. La estoy rayando nada más así por encimita y queda muy bueno, muy rico. Se los recomiendo. Si les gusta esta receta, regálenme un like, suscríbanse al canal, comenten, compartan y síganme también en las redes sociales. Tómenme una foto y etiquétenme para que pueda ver cómo les quedó también a ustedes su pastelito. Y bueno, ya para finalizar, ya aquí estamos finalizando este video, le vamos a poner unos frutos del bosque por acá que tengo ahí congelados.
Están bien ricos. Estas son moras de estas blackberries, las raspberry y las blueberries. Todas las berries, esas son buenísimas porque no aportan mucha azúcar. Así que son buenas si están cuidando la dieta para no pasarse de tantas calorías. Pues este es un postrecito ideal. Me encanta. También tengo por ahí fresitas, le voy a poner. Pero esto está riquísimo. Bueno, ya este es un topping que es opcional, pero vean qué rico. Este es un topping también que es sin azúcar, pero ustedes le pueden poner lo que ustedes quieran. Miren, este es el que yo estoy utilizando. Dice que es sugar free, pero bueno, ustedes deciden qué tantas calorías le quieren poner a este pastelito, porque queda riquísimo, amigos. La otra lo vamos a probar. Se me hace agua la boca, pero está muy bueno. Miren, queda suavecito, rápido se suavizan las galletas, queda muy rico. Así que se los recomiendo, prepárenlo, y si lo preparan, tómenle una foto, súbanlo a sus redes sociales y etiquétenme. ¿Por qué no presumir este pastelito que queda no solo muy rico, pero también queda muy bonito? Se ve muy bonito este pastelito. Y bueno, pues por ahí les espero. Déjenme su comentario. ¿Qué tal les pareció este pastelito tan fácil de preparar? Y bueno, pues ya solamente les digo que muchísimas gracias por llegar hasta el final del video. Les quiero muchísimo. Se me cuidan y hasta la próxima. Bye.